Saludos amigos y amigas, bienvenidos a esta noche muy especial. Como ven, nos encontramos en el 20 de Cañas y es que hoy estamos presentes pues en un día muy especial para toda la parroquia rojinegra, para todos los aficionados del cabecense, porque en el día de hoy se va a presentar oficialmente la temporada. Hablaremos de la planificación, también tendremos momentos para hablar de lo que fue una temporada histórica la pasada, cuando se conseguía el cuarto ascenso a Tercera Federación. En este caso también, como ven, aquí tenemos pues la nueva equipación que servirá esta noche para presentarla en sociedad. Y bueno, en primer lugar, pues hay que agradecer al Club Deportivo Cabecense que quiera que esté aquí Telecable para llevar a todos los cabeceños y cabeceñas pues esta noche, que esperemos que sea una noche de convivencia, una noche de afición, como solo el Club Deportivo Cabecense, los valores rojinegros que se traspasan de nietos, de abuelos a nietos, pues se vuelva a quedar patente aquí. Un lugar que fue muy especial en la celebración del ascenso, del último ascenso. De nuevo me encuentro aquí, no de aquella manera, pero sí seguramente que vamos a disfrutar conociendo también y hablando con los protagonistas de esta nueva temporada. Agradecemos a todas las personas que estén aquí con nosotros en el 20 de Caña, muchos aficionados que han querido desplazarse para vivir esta noche. Y como decimos, pues bueno, pues una noche que queremos compartirla también con todas las personas que, bueno, pues a través de la televisión de todos los cabeceños, de Telecable Las Cabezas, pues van a seguir esta presentación oficial del Club Deportivo Cabecense. Y bueno, pues como ven, tengo aquí una silla. Vamos a llamar ya al primer invitado de la noche, que está ya por ahí preparado. Ha sido el culpable de que esto pues suceda en el día de hoy. Ha sido el culpable de enredarnos a todos para hablar también del Club Deportivo Cabecense. Así que un fuerte aplauso para Antonio Ruiz. Antonio. Bueno, pues Antonio, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Cógelo, que me parece que va a cantar. Venga, ahora. Bueno, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, estupendo. Aquí pasa una noche agradable, ¿no? Con la gente del Cabecense. Aquí pasa un ratito y recordar los buenos momentos de la temporada pasada, hablar un poquito de la que viene y de la camiseta, ¿no? Que la vamos a presentar. Sí, totalmente. Tenemos aquí ya preparado este maniquí. Al principio me da un poco de susto al verlo ahí tapado, pero bueno, seguramente que algunos hemos visto algo y también se van a ver en las pantallas. Pues bueno, son una equipación muy especial este año, la vuelta a Tercera, y ya tendremos tiempo de presentarla. Pero antes quiero bueno, que hablemos acerca de esa temporada histórica que fue la pasada, la que vivíamos, disfrutábamos y animábamos a los jugadores, muchos de ellos que están aquí con nosotros hoy. Después de todos estos meses donde ya estáis inmersos en la pretemporada y ya preparando la nueva temporada, pero ha habido tiempo para hacer balance, para recordar anécdotas. ¿Cómo vivisteis desde el Club Deportivo Cabecense la pasada temporada, la 22-23? Pues yo creo que la recordamos todo con mucho cariño, ¿no? Porque fue una temporada con mucha incertidumbre, porque al final era un proyecto totalmente nuevo, mucha gente joven y, bueno, de primera, ¿no? Un proyecto tan joven, un proyecto que empieza desde cero, pues no genera esa confianza que te pueda generar un proyecto con fichaje de renombre, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí se ha demostrado una vez más que la cantera ya no solo es que es el pilar fundamental de nuestro club y nuestro pueblo, sino que también pues que son gente muy válida, gente que se lo ha currado, gente que ha luchado por algo y que al final lo ha conseguido, ¿no? También pues todo esto es mérito de la planificación deportiva de Jesús Valladares en este caso, de la formación que le ha dado a estos chavales menudo y su cuerpo técnico. Y nada, yo la verdad que me siento muy agradecido de haber sido parte de todo esto y de lo que viene, ¿no? ¿Qué es lo que viene? Porque había estado durante la pretemporada con la planificación, trabajando la dirección deportiva para, bueno, renovar también al gran bloque, porque es lo que, bueno, uno mira la plantilla de este año y lo que ve son pues que muchos nombres, como no podía ser de otra manera, han renovado después de esa gran temporada, y también con fichajes nuevos para todas las personas que están en su casa o las que están aquí en esta casa del Cabecense, que es el 20 de Caña, que desde aquí pues agradecemos por supuesto a José Miguel y a la familia del 20 de Caña cedernos este espacio para disfrutar de esta noche. Cuéntales cómo se trabaja en la dirección deportiva de un club tan modesto y también qué era lo que teníais claro desde el principio que hacía falta para confeccionar esta plantilla. Bueno, pues en este caso aquí la verdad es que no lo tienes difícil, porque cuando la cantera
se pone las cosas tan fácil, ¿no? Pues no tienen más que renovar a todos los chavales de locales de la cantera, quizá alguna pieza más de las que pues tienen una importancia bastante grande del año pasado. Y nada, la verdad es que ya te digo que desde el principio se habló de renovar a la gran parte del equipo. En este caso, pues eran 14 chavales del pueblo los que dieron al ascenso al club de nuestro pueblo. Y nada, se ha renovado a los 14 futbolistas, algunos más de los de fuera. En este caso, pues ahora en pretemporada estamos viendo también a Dani y a Abel, que son dos juveniles que están haciendo la pretemporada también y lo están haciendo muy bien. Y nada, ya te digo, era primordial para nosotros el apostar por la cantera, el continuar el proyecto que ya se había empezado el año pasado, con Menudo, por supuesto, a la cabeza, y Jesús Valladares, que es el director deportivo. Y nada, ya te digo, a continuar, seguir mejorando. Este grupo yo creo que tiene hambre, y además, pues la suerte que tenemos del año pasado es que se hizo un grupo maravilloso. La verdad es que pues todos se llevan estupendamente. Recuerdo del año pasado, ahora si quieres os puedo decir, Gonzaga y Vergara, que están ahí, que bueno, hasta las novias quedaban para ver los partidos de los chavales, se iban a la playa juntas y hacer planes por, ya te digo, por todo esto que formamos el año pasado. Y hombre, son cosas pues que dicen mucho de un grupo, ¿no? Y de una gente de aquí que la verdad es que da gusto tratar y estar con ellos, ¿no? Nos veíamos ahí también en las imágenes que se están proyectando en el bar, en este bar de Copa 20 de Caña, pues los jugadores que han ido renovando, aquellos también fichajes nuevos. ¿Qué nos puedes decir de esas incorporaciones que ha tenido el Cabezas en las últimas semanas? Pues bueno, es cierto en este caso que hemos firmado sobre todo en la parcela defensiva, ¿no? Han venido Manu Moya y Quiró, que son dos centrales que dan salida de balón, que son contundentes y tienen buen físico. Luego ha venido Urri, que es central zurdo, también aporta en la parcela defensiva. Está León, que León sí que es verdad que es más polivalente. Bueno, ya aquí lo conocemos todos y la verdad que nos alegramos todos de su vuelta, ¿no? Porque ascendió con el Antoniano el año pasado a Segunda Federación. Aquí ya lo conocíamos y es un tipo que te da en todos los aspectos, te da tanto en el campo como fuera y te juega en muchas posiciones, tanto de lateral zurdo, medio centro defensivo, central. Bueno, te puede jugar de poco más y te juega de portero también. Y nada, la verdad es que estamos muy contentos. Ya te digo, pues Urri viene, por ejemplo, del Jerez, de Tercera Federación del año pasado. Moya viene de Pozo Blanco, de Tercera también. Quirós viene de la cantera del Villarreal y en las últimas temporadas está en el Mallorca B. Y por último, que es otro de los chavales que la verdad que yo creo que aporta un salto de calidad a la plantilla, es Robert Luna, que viene del Utrera y del Jerez Deportivo la temporada pasada en Segunda Federación. Yo recuerdo de ver el principio de temporada de Segunda Federación y recuerdo de ir a ver a Utrera en directo y la verdad que me sorprendió bastante porque era de lo mejorcito de Utrera en el comienzo de temporada. Y nada, la verdad es que cuando se presentó la oportunidad no nos lo pensamos mucho y yo creo que, ya te digo, que junto a Manu Alonso, Kiko, Baraja también, Diego Román, Puerto, todos los de arriba, pues nos puede aportar muchas cosas. La gente que nos está viendo en su casa, después de ver también analizar los fichajes, las renovaciones, el equipo, yo creo que ya el que dude de hacerse abonado del Cabecense, pues ya son pocos o ninguno, así que también hay que recordar que el Cabecense sigue con la campaña de abonados para este 2023-2024 y animamos que a través de las redes sociales o a través del propio club, pues que aquellos que están todavía dubitativos, pues que se sumen a esta gran familia rojinera que es el Cabecense y se abonen este año para disfrutar en Tercera pues de la gente de la casa, de la familia esta que se ha creado en el entorno del antiguo municipal del Carlos Marchena. Hablando también de nombres propios, quiero preguntarte acerca del cuerpo técnico, sobre todo de Juan Carlos Menudo. Se sigue apostando por él, obviamente, después de ser pues el cuarto entrenador que mete al Cabecense en Tercera después de un año histórico. ¿Cómo es también trabajar con Juan Carlos Menudo ahora que por motivos personales se ha tenido que marchar y que no lo tenemos aquí? Podemos rajar un poco, pero ¿cómo es también trabajar desde la dirección deportiva con Juan Carlos Menudo? Sí, pues la verdad que es una pena que, bueno, al final esto se ha tenido que hacer un jueves, ¿no? Y la gente pues trabaja entre semanas y los de fuera no han podido asistir aquí hoy. Pero me hubiera gustado, está claro.
pero la verdad que es un gusto porque es una persona muy exigente que siempre trata de sacar lo mejor de ti. Bueno, yo creo que lo podéis ver en el equipo, los resultados y la mejora que hubo desde principio de temporada hasta el final. Empezamos la temporada, recuerdo, con 2 derrotas y acabamos la temporada con 19 partidos invictos, si no recuerdo mal. No perdemos desde el 4 de diciembre, con 4 derrotas solo en una temporada, que eso me parece increíble. 19 goles en contra, creo que era, el segundo equipo menos goleado. La verdad es que, y todo esto, hablando de que teníamos un proyecto de cantera, un proyecto de empezar desde cero, mucha gente joven, pues mira, yo creo que las cosas hablan por sí solas, ¿no? No hace falta que yo diga mucho más. Pero la verdad es que sí, que da gusto y hemos tenido mucha suerte también con las incorporaciones que hemos hecho al cuerpo técnico. Y nada, ya te digo que es un gustazo a día de hoy pasar por el Carlos Marchena cada día de entreno, ya no solo los partidos, porque ya te digo, hay un ambiente excepcional y allí somos toda una familia, la afición también está muy contenta, está con todos nosotros, porque al final la mayoría de jugadores son locales y eso también atrae mucho. Y nada, la verdad es que solo te puedo hablar cosas buenas del cuerpo técnico, del equipo y de la afición ahora mismo. Una afición que vimos como el año pasado también se iba sumando cada domingo al Carlos Marchena. Hablabas de ese dato desde el 4 de diciembre, qué bonito día también. Pues el cabecense que no pierde partido oficial y esperemos que esa racha siga en este inicio de temporada. Un inicio de temporada que tendrá lugar dentro de poco más de 72 horas este domingo. ¿Qué esperas de este inicio? Pues mira, lo primero que espero es que... ganar, ¿no? Bueno, lo primero que espero son los 3 puntos. Pero también enterarnos de a ver dónde vamos a jugar, porque al final me estoy viendo que vamos a tener que jugar allí en el Poli. Pues todavía estamos esperando a ver que nos digan la sede. En principio se va a jugar en Helve, a lo mejor lo cambian y jugamos en el Antonio Puerta, en Nervión. Total, andan ahí ellos. Bueno, también se juega un poco con esa incertidumbre. Y nada, nosotros por otro lado no tenemos la cabeza puesta en otra cosa que en llevarnos los 3 puntos, sea en Helve o en Nervión. Y nada, con todo. La verdad que yo soy positivo y en los entrenos estoy viendo muy buen nivel, muy buena fluidez de balón. Y yo creo que vamos con todo. Bueno, pues vamos con todo, vamos al lío y lo que vamos ahora es a presentar la nueva equipación, ¿no? Que la gente ya tiene ganas, están ahí ya expectantes de poder conocer la nueva equipación. Antes de que se desvele, ¿qué nos puedes contar acerca de esta nueva casaca que van a aportar los héroes del fútbol cabeceño? Que tiene aires de histórico de Champions. Bueno, lo primero histórico que tenemos es la sábana del Guti, ¿no? Que se la llevó a Castilleja, me acuerdo yo el año pasado, antes del ascenso. Y luego, por otro lado, sí que es verdad que tiene muchos aspectos históricos, porque esta camiseta está inspirada en el Milan de la Champions de hace unos años. Ahora la veréis. Y nada, tiene también algunos detalles de nuestro pueblo, ahora lo veréis y nada, esperamos que os guste. Bueno, pues vamos a hacerle hueco, vamos a poner la equipación aquí en el centro. No sé si me voy a cargar yo esto o no. Vamos a ponerlo está aquí bien, estupendo. Para que de sus casas pues puedan disfrutarla mejor. Y lo que sí, Antonio, llamamos a los buenos azafatos, ¿no? Que mejores que los jugadores del cabecense, ¿no? ¿A quién llamamos? Le vamos a llamar capitán que está por ahí, al Porri, a Francis. Un aplauso. Y por ahí hay uno que tiene muchas ganas de venir para acá, tiene ganas de subirse. Sí, ese que estáis riéndose, Manuel Alonso, el goleador del cabecense. Vamos, pichichi. Bueno, proceda. Bueno, ustedes que sois futboleros, antes que se bajéis, ¿sabéis de qué año puede ser la camiseta esta del Milán? Madre mía, esto... ¿De qué temporada? De Sechenko por lo menos, ¿no? Cuando jugaba Ancelotti. Esto es de cuando jugaba Ancelotti. Vamos a coger las dositas que tenéis ahí. Pues la tenemos aquí, como veis, es preciosa. Y sobre todo los detalles de la bandera de las cabezas, que la tiene aquí en la manga, que ya la veréis en las imágenes, que nuestro compañero... Francisco Gordillo ha estado haciendo con estos futbolistas, ya no sé si futbolista o modelo. ¿Cómo te has sentido en ese book, en esa sesión de fotos, Manu?
Escúchame, yo creo que para esto tenía que hablar Vergara, que es el que ponía las caritas y así los bracitos cruzados y esas cosas que le gusta ver más que a nosotros. Bueno, en primer lugar, gracias por estar aquí esta noche, gracias por invitarnos también a esta jornada de convivencia previa al inicio de temporada, una temporada ilusionante, un reto difícil. Francis, como capitán, también con un jugador con mucha experiencia, ¿qué supone volver a tercera división con el Cabecense? Bueno, este año es ilusionante porque hay mucha gente y muchos chavales del pueblo. Quiera que no, pues siempre te motiva y te hace que la temporada sea mucho más ilusionante. Va a ser complicadita porque la categoría está difícil, hay muchos equipos que se han reforzado muy bien. Pero con el gen del Cente seguramente conseguiremos los objetivos. Y una vez que se consigan objetivos, pues miraremos ya otras miras. Bueno, pues esperemos que sí, que sea pronto, seguir con ese reto, como lo decía antes. No sé si en el vestuario eso de mantener la racha de invictos está presente o lo que quería es competir desde cero, desde el minuto uno, este próximo domingo. Hombre, siempre es un reto, es decir, portería cero, ganar un partido y otro... Es muy complicado en esta categoría, así que es verdad que en división de honor, pues el equipo va a otro nivel, pero siempre los retos son buenos y esperemos que sigamos con esta racha. Bueno, Manu, de nuevo en tercera con el Club Deportivo Cabecense, ¿cómo has vivido la pretemporada? La verdad es que bien, una pretemporada, no sé, ha sido ilusionante. Es verdad que hay mucha gente del pueblo, como ha dicho Francis. Hemos incorporado fichajes de fuera que la verdad que están dando igual o más que la gente del pueblo y a ver cómo sale el año, esperemos que bien. Eso es algo que también se vio el año pasado, ¿no? Que los jugadores que venían de fuera, llámese Chucena, Chiqui, Eladio, se metieron también dentro de la dinámica del club, del pueblo y eran uno más de la familia, siguen siendo uno más de la familia. Así es, Chucena por circunstancias ha tenido que dejar el club, pero es verdad que aquí todo el que llega normalmente está cómodo con nosotros y lo demás. El año pasado te pusiste un objetivo con Menudo, ¿este año lo tienes o no de goles? Todavía no me lo he puesto, pero vamos, habrá que ponérselo. ¿Cuánto apuestas tú que mete mano este año? Se lo va a poner el capitán, ¿eh? Mi mano con cariño a la meta de 12 para arriba. Que lo saquemos del pueblo y pueda comer el fútbol, que es uno de los jugadores con proyección. Y la verdad que es de los que marca la diferencia dentro del equipo. Bueno, tú también has sido y eres, ¿no? Orgullo del fútbol en las cabezas, más de 300 partidos oficiales con el club. ¿Cómo ves también la cantera? Ahora ya que reposas unos años más que los que vienen desde atrás, ¿cómo estás viendo también la proyección que viene desde la cantera? La verdad que vienen empujando fuerte. Son chavalas que se incorporan al primer equipo, que se adaptan a la nueva situación, porque Juan Carlos la verdad que es exigente en cuanto al compromiso y al entreno del día a día. Y este año, por ejemplo, Dani Cuervo, Manu también que venía con nosotros y se están adaptando súper bien. Y ojalá años venideros que vienen siguiendo que vayan aportando mucho más estos niños. Van a subir a hablar los niños ahora. Le vamos a meter ahí la presión. Ya vimos el año pasado que tanto Manu Puerto, el año anterior Soria, eran los que llegaban al plató, cerraban la boca y sí, no, esperemos que este año también, pues cuando lleguen allí al Paseo Deportiva, pues hablen un poquito más. A Dani le gusta. Bueno, lo emplazamos, no le vamos a poner el reto porque ya están enfocados para este domingo. Ya por último, ¿qué le decías a la afición que os está viendo desde casa, a todas esas personas que también han venido hoy a veros aquí al 20 de Caña? Bueno, al pueblo, sobre todo, desde un inicio de pretemporada hemos visto el campo lleno, que la verdad que se agradece. Y pedir sobre todo, nosotros vamos a dar todo por llevar el pueblo por bandera y el apoyo, que seguramente lo vamos a necesitar, pues que nos alienten, en momentos malos que nos alienten y nosotros vamos a estar con ella a muerte. Pues muchísimas gracias, Capi, Pichichi. Y bueno, Manu, ¿qué le dices también a los aficionados de las cabezas? No, las palabras las ha dicho ya el Capi. Pedro. Pues muchísimas gracias y muchísima suerte para lo que os queda por delante, que es un reto muy difícil, pero un reto muy bonito de llevar también a tantas pasiones, tantos corazones de las cabezas, allá donde vayáis, sobre todo el nombre del pueblo, que tan bien lo defendéis cada vez que os ponéis
esta camiseta y saltáis al césped. Muchísimas gracias. Y nosotros vamos a seguir en este acto de presentación que, bueno, va a virar en un acto de convivencia. Por eso vamos a ser ya breve, vamos a ir finalizando. Ya despedimos para que puedan también recibir el cariño y el calor del público que se ha desplazado hoy aquí al 20 de Caña. Recuerden, casa también del Club Deportivo Cabecense, como lo es, que le cabe las cabezas, que le vamos a llevar, pues como decimos, el fútbol, como siempre, el fútbol modesto a la casa de todos los cabeceños y cabeceñas. Y para hablar acerca de ese cariño del pueblo, de ese sentimiento rojinegro que tenemos todos los cabeceños y cabeceñas, pues también está por aquí preparado para hablar con todos nosotros el delegado de deportes, Pepe Quiñones, que está por aquí también para dedicar unas palabras al pueblo de las cabezas y charlar con nosotros acerca del cabecense, que es una de sus pasiones. Pepe, bienvenido, Pepe Quiñones, un aplauso. No, pues Pepe, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, por el trabajo que realizáis con nosotros. Pepe Quiñones, como concejal, pero sobre todo también como aficionado rojinegro, ¿cómo estás viviendo estos momentos previos, estos días previos a que comience una nueva temporada en tercera del equipo de nuestro pueblo? Lo estamos disfrutando con bastante ilusión. He tenido la oportunidad y la suerte de ir a varios partidos de pretemporada, como sabéis que a mí me gusta. Y bueno, estoy viendo al equipo cómo poco a poco ha ido mejorando. Es verdad que todavía le queda un recorrido, ¿no? Que al fin y al cabo se acaba adquiriendo con el rodaje que te da la propia competición una vez que empieces. Pero sí es verdad que es una temporada que puede ser ilusionante, una temporada donde volvemos a estar en la categoría que el cabecense y que el pueblo de las cabezas merece estar. Y también cabe destacar, porque es algo muy importante, que estamos en esta categoría con la mayoría de jugadores que son de nuestro pueblo y son de nuestra localidad. Bueno, las cabezas que va a estar recorriendo con el Club Deportivo Cabecense, lo decíamos antes, además ya con la bandera incluso en sus mangas, en su equipación, va a estar recorriendo diferentes ciudades tan importantes de Andalucía, como puede ser Córdoba, Jerez, Ciudad de Lucena, o sea, Lucena, y tantos y tantos municipios, ciudades grandes de nuestra geografía andaluza, llevando el nombre de nuestro pueblo, llevando a nuestra gente. ¿Qué supone también eso para el deporte y para el pueblo de las cabezas? Hombre, sí, para ir por parte, lo primero que decía, está claro que el cabecense es un estandarte de llevar afuera de las cabezas el nombre de nuestro pueblo, y además con mucho orgullo y con mucha dignidad. Un club que ya tiene ganada la fama de club importante, teniendo en cuenta que quiero que esto resaltarlo porque quede claro, en la competición que estamos teniendo en cuenta el número de habitantes que tiene nuestra localidad. Es algo privilegiado y es un esfuerzo que ha hecho el club en colaboración con el Ayuntamiento de las Cabezas, que es digno de reconocer. Evidentemente el cabecense tiene un impacto enorme en el deporte de las Cabezas San Juan, un impacto que este año vamos a llevar un poquito más allá, recuperando las escuelas deportivas municipales que se van a incluir en la oferta que va a ofrecer el Club Deportivo Cabecense. Y también recalcar y aprovechar esta oportunidad de que estoy aquí, de que se ha conseguido también este año de que el Club Deportivo, que antiguamente se llamaba Ciudad de las Cabezas, el Club Bozala como se conozca, también entre en la bandera que es el Club Deportivo Cabecense, y este año van a llevar la sigla del Club Deportivo Cabecense. Y yo creo que es un logro importante que se ha llevado a cabo tanto desde la Delegación de Deporte como evidentemente, y lo más primordial, desde el Club Deportivo Cabecense y del Fútbol Sala. Ahora mismo, Fútbol Sala, Club Deportivo Cabecense, que es algo que me enorgullece poder decir. Bueno, además que podemos decir, ¿no?, que los cabeceños nos sentimos orgullosos de nuestra bandera, esa que porta el escudo de nuestra ciudad, pero también del rojo y el negro, que nos demuestra esos valores. Tú y tantos otros jóvenes lo habéis vivido desde pequeño en la cantera, y eso es algo que nunca se pierde desde de jugar al fútbol, ¿eh? Sí, es algo, el cabecense y todo el que ha tenido la oportunidad o la suerte, como yo, de poder llevar ese escudo en el pecho, sabe lo que significa defender al cabecense, porque no solo defiendes al cabecense, defiendes a tu pueblo y defiendes una forma de jugar y de llevar fuera, como he dicho, de exportar fuera el nombre de nuestra localidad. Desde aquí, y también, si me lo permite, Pedro, aprovechando la oportunidad de estar aquí hoy ante las cámaras, animo a toda la población de las cabezas a que acuda a llenar masivamente esta temporada el Carlos Marchena. Echan unos buenos ratos
de fraternidad con vecinos de nuestra localidad, y también vamos a disfrutar de un gran equipo. Bueno, pues era la última pregunta que te iba a hacer, que te dirigiera ya a los vecinos y vecinas de Las Cabezas, como se nota también la experiencia ya de nuestro derbi, que te mueves como pez en el agua en la tele. Sí, pero por mucho que me hicisteis este año, no voy a poder volver, lo siento mucho. Pues muchísimas gracias, Pepe Quiñones, concejal de Deportes, y con esto nos vamos a marchar hasta aquí. Esta presentación oficial del inicio de temporada del Club Deportivo Cabecense, porque, bueno, como decimos, ya están con ganas también de disfrutar de la convivencia que se va a vivir ahora aquí en el 20 de Cañas, aunque eso sí, a puerta cerrada y con la cámara apagada. Así que nosotros nos vamos a marchar. Ha sido un placer. De nuevo, muchísimas gracias al 20 de Cañas, a esta gran familia que conforma José Miguel y sus chicos y chicas, que como siempre están dispuestos a abrir la puerta a todos los cabeceños y cabeceñas para que disfruten del mejor ambiente, como siempre, aquí en el 20 de Cañas. También, por supuesto, al Club Deportivo Cabecense por hacernos partícipes de este inicio de temporada, y en especial a Antonio Ruiz, que ha sido el encargado de todo este embolado, y esperemos que año tras año se vaya consiguiendo hacer de esto una tradición. Ha sido un placer. Nicolás González estuvo el operador cámara, aquí uno que les habla, pero Pablo Muñoz, pues les desea que sean felices y sobre todo que este año sea otro año más de éxito para el Club Deportivo Cabecense. Hasta la próxima. Sûrement connu des dures tempêtes indescriptibles. Regarde devant et ses étoiles repeint ton cœur en or. Chaque jour qui se lève est une nouvelle étape pour espérer. Source d'espoir, tu es notre repère.